James Rodríguez y una oportunidad de renacer en el fútbol mundial. Desde el fútbol italiano ya miran la posibilidad de rescatar a James Rodríguez de las garras de Íñigo Pérez. El día de hoy les quiero recomendar esta grandiosa aplicación que me permite mantenerme al día con todos los resultados en vivo y en directo en cualquier deporte. La aplicación se llama SofaScore. En ella tendrás acceso a todos los partidos que se estén jugando en vivo y en directo con resultados inmediatos de tus equipos favoritos. ¿Qué esperas para descargarla? Puedes hacerlo a través del código QR que aparecerá durante todo el video o a través del link que les dejaré en la descripción. El nombre del mejor jugador de América ya empezó a sonar nuevamente de cara al próximo mercado de pases, el del final de año, debido a que no le dan ni siquiera un minuto en el Rayo Vallecano. James Rodríguez Rubio llegó al Rayo Vallecano como el gran fichaje y más importante de toda la temporada, pero ha tenido muy poca aparición en los remates de algunos partidos debido a que su técnico Íñigo Pérez considera que el colombiano aún está en periodo de adaptación. Sin embargo, se va a acabar el año y según las palabras de este técnico, James aún no se ha adaptado al equipo. Pese a que el cucuteño ganó el trofeo al mejor jugador de la Copa América 2024, en su club ya es visto como un elemento de tercer orden, de tercera categoría. Esto según versiones de la prensa internacional, donde afirman que el técnico no cuenta y no piensa contar con él de cara al futuro. A esto se suman las recientes supuestas molestias físicas que ha sufrido el creativo de 33 años de edad en el Rayo. Una de ellas lo sacó del entrenamiento, mientras que la otra lo dejó por fuera en el triunfo frente a un equipo de albañiles 5-0 por Copa del Rey. Este presente de James ha prendido las alarmas en la selección Colombia, pues James es la máxima figura del combinado tricolor. Y los próximos partidos de eliminatoria se llevarán a cabo el próximo 15 y 19 de noviembre contra Uruguay en condición de visitante y frente a Ecuador en condición de local. Y aún no se sabe si el capitán de la escuadra cafetera pueda llegar en óptimas condiciones a estos partidos tan cruciales. En consecuencia, la lupa sigue encima de James, que estaría siendo pretendido por uno de los clubes más históricos del fútbol italiano. James Rodríguez en la mira del Lazio de Italia. El seguimiento al colombiano por un posible interés para ficharlo fue ventilado por Lazio Channel, medio de Roma, especializado en la información del conjunto celeste de esa ciudad. Según esta página, el cucuteño es visto como una posibilidad que no se descarta, pues sonó para este club desde antes de firmar con el equipo del Rayo Vallecano. Aunque preocupan sus frecuentes molestias físicas, sigue siendo un elemento fundamental al ser el mejor jugador de América. En la página web informaron lo siguiente. La decisión del Lazio de centrarse en James Rodríguez está ahora en el punto de mira. A pesar de la confianza depositada en el jugador, su capacidad para aportar al equipo se ve obstaculizada por las lesiones, consagraron en la página web. Y agregaron que el 10 podría ser esperado, pues se confía desde territorio italiano que vuelva a retomar su mejor nivel y que en Vallecas no pongan obstáculos para dejarlo ir. Esto dijeron. Queda por ver cómo evolucionará la situación en los próximos meses, con la esperanza de que el colombiano pueda recuperar su mejor forma y demostrar su valor sobre el terreno de juego, informaron a través del comunicado de la Lazio. Por ahora, habrá que esperar cómo se resuelve la situación de James Rodríguez con su nuevo pretendiente, el Lazio de Italia. Mientras tanto, en España, James sigue en su guerra personal contra Íñigo Pérez y también contra el presidente del club. James Rodríguez fue advertido por puya del presidente del Rayo Vallecano, quien en vez de apoyar al colombiano, lo que hace es apoyar al técnico español. Al parecer, según lo que se informó en las últimas horas, es que James volvió a sufrir unas supuestas molestias físicas y no pudo ni siquiera ser tenido en cuenta en la banca de suplentes para el partido frente al equipo de sexta división que enfrentó el Rayo Vallecano y que ganó 5-0. Este partido en esencia fue idóneo para quienes querían acumular algunos minutos. El 11 ideal fue uno totalmente distinto al que juega cada fin de semana. Incluso debutó como profesional un jugador que se llama Eteniense Eto'o, hijo de Samuel Eto'o.
Y justamente sobre las rotaciones del equipo español, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, conversó con Unión Rayo, medio especializado en la actualidad del club. Martín Presa se mostró muy satisfecho con la victoria que pone la primera piedra del Rayo en la Copa del Rey. A esto le sumó elogios al desempeño en la Liga de España, en la cual el equipo se ubica en la novena posición. O sea, según esto, este presidente está encantado con el excelente trabajo que está haciendo Íñigo Pérez, al dejar a James Rodríguez en el banco de suplentes y poner a jugar a un poco de correlones durante todo el partido. El presidente también aprovechó para enviarle un recado a los jugadores que, como James Rodríguez, no se encuentran en la vitrina principal de los elegidos por este entrenador. Ante ello, el presidente dijo lo siguiente: "Para eso está la cantera, para dar las oportunidades. Lo único es que en el primer equipo tenemos una plantilla amplia, mucha competencia y los minutos se cotizan muy caros. Pero que vayan subiendo algunos jugadores, ya de ellos depende ganarse el ser habituales en el equipo", sentenció el polémico presidente. O sea, según por las palabras de Raúl Martín Presa, se puede interpretar que James Rodríguez ahora tiene que competir con la cantera del Rayo Vallecano para ganarse un puestecito en ese super equipo impresionante de España. Cada día se burlan más y humillan más la figura del mejor jugador de América. ¿Qué opinan ustedes de la posibilidad de que James Rodríguez Rubio pueda escaparse de las garras de Íñigo Pérez y poder resucitar en el fútbol mundial jugando en un equipo como la Lazio de Italia? Dejen su opinión en la caja de comentarios.